Por lo menos 50.000. Cada vez que lo dice. De anciano, ¿no? De la Castilla profunda, de la Castilla de. No, es más bien cretino, desde Creta. Ah, para todo aquel que no vea, tu personaje Irene es la sobrina del cardenal. Esto tiene un spin-off muy bueno, incluso un culo. Esto, vamos, es una comedia. Sí, es comedia que me he perdido. Es verdad. Sí, a mí el niño me ha salvado bastantes veces de la muerte. De manera muy surrealista. Me estaba ahogando en el río y él venía por detrás sin que yo me enterara, como un fantasma aparecía por detrás. Sin tener que decir vuesa merced y todo eso. También, ¿quién eres? Lara, estoy a punto de parir el último hijo de la Tierra. Muy bien. El mundo está a punto de acabar. Quedan tres horas para un impacto. Para el impacto del meteorito. Sí, yo soy. Viene tsunami. Como especie hemos tocado. Especie, vale, esto es. También has hecho muchos anuncios que dirigió Isabel. Claro, yo hice una vez un anuncio de Tampax. Y luego, aparte, Isabel Coixet dirigió la hizo campaña. Hizo otro. Yo hice los dos. Pero entonces estabas. Pero pues ese no lo niegues. Era de la campaña del PSOE de 2000. ¿Perdón? Luego empecé a dar clases de teatro, no sé qué. Luego hice teatro de calle. ¡No! Sí. Por favor. García te pide que... algún libro... Palabras envenenadas de Maite Carranza. Mar de Teo o algo así, pero... De... ¿Qué tipo? Español, el... Titanic. No. Pero bueno, olvídate de mí. ¿El título original es? The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y dijeron, pues... Que lo dijo el traductor. Tiene de mí. Dijo, pues venga. Bueno. Mejor actriz revelación. ¡Los premios Goya! Nominada. Candidata a nominada. ¿Qué vas a decir? Muchas gracias. ¡Hostia, qué bien! ¡Goya!